Buenas tardes, amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Buenas tardes a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347, en toda la región norte, la capital y el país. Buenas tardes a los amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por De Frente FM, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de su programa, La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Hoy, miércoles 21, contento, feliz, mitad de semana, cosas importantes en el patio, en el quehacer político, cosas importantes en Latinoamérica, cosas importantísimas aquí, en la capital del mundo, Nueva York. Vamos a tener un programa, como siempre, lleno de energía positiva a todos esos taxistas de la capital del mundo, Nueva York, bodegueros, dueños de restaurantes, salones de belleza, supermercados, el amigo Pablo Espinal, de los supermercados, La Gomera, el amigo Félix, los talleres de mecánica, los camiones, donde comemos nosotros los taxistas, como el de 172 y Macún, ahí el amigo Alejandro, los car wash, como 172 car wash del amigo Difo, y ahí está el Maco también, con la comida para los taxistas. Se acabó. Fui hoy por donde el Maco, el hombre me preparó ahí un churraquito, con un conconcito, ay mamacita, con un poquito de habichuela por arriba, y el Maco me puso ready. Se acabó los taxistas de estar comiendo en los carros y de estar comiendo parado, allá el 172 Calguas, donde Difo, y procure ahí al Maco, y usted le dice, requíntame, Maco, y le da otro plato. Pues tiene que decir que lo mandé yo. Requíntame, Maco, y el Maco le da otro plato para que se llene. Así es que ya ustedes saben, el Maco. Señores, hoy tenemos muchas cosas importantes. Ahí está el amigo mío, Jorge, dice, bueno, yo voy para donde el Maco, a requintearme. Señores, tenemos también hoy, señores, no es que uno sea de que Guatemalcado, que uno sea brujo, que uno, no, que uno es de que Alexander Caldini. Caldini está ahora en la poderosa Caldini, el hombre. Que uno sea el amigo Cristian Casablanca, que está aquí en Canal América. Es la experiencia. Aquí sentado le dije a mi hermano, a mi amigo, candidato quiere ser secretario general del PRM, Leonardo Faña. Le dije a Leonardo, Leonardo, hay que tener cuidado. En República Dominicana el PLD tiene el control absoluto de la justicia, tiene el control absoluto de la Cámara de Cuentas, de todo. Y Peralta, Ramón Peralta, es un hijo bonito de el presidente Danilo Medina. ¿Qué tú opinas? No, ese juez es muy bueno. Bueno, ahí hoy sucedió lo que tenía que suceder, como decía el amigo Simón Alfonso Pelventon. Ganó quien tenía que ganar, que fue condenado el compañero Leonardo Faña y tuvo que pagar, va a tener que pagar. Eso también lo vamos a tratar desde el punto de vista legal, desde el punto de todo. El doctor Yulín Martínez Torres estará después de las 6:30, 6:35, batiendo el cobre para explicarnos qué fue lo que sucedió real y efectivamente con Leonardo Faña, un gran amigo nuestro que estuvo aquí en la Verdad Hablada. Así que tenemos muchos temas, pero ya yo creo que se están preparando en el estudio número 3,
el sultán de los deportes, aquí en Nueva York y el mundo, el hombre que da su toquecito, enseña a los niños para alejarlo de los vicios, todo el que tenga a su niño, ya viene el verano por ahí, a llamar a la liga de nuestro gran conocedor, el sultán Gabriel Balcán. Yo y los muchachos están ready con el sultán, a ver qué nos trae en el mundo de los deportes. A los dominicanos tenemos que hablarle de tres cosas. Primero, de política. Segundo, de deporte. Y tercero, de comida. ¿Oíste, Maco? Vamos con el sultán, que me dijo que va camino ahí mismo. Él vive por esos lados, por ahí, cerca de Gran Conco. Ya va bajando la lomita, camino para donde el Maco, para que el Maco lo requinte. Adelante, sultán. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Pedro Aguiar, qué placer siempre colaborar contigo aquí en tu programa La Verdad Hablada. A los que nos escuchan a través de la radio, mucha buena vibra para todos ustedes a través de las ondas hercianas. Y a los que nos siguen a través de Telenor, allá en la República Dominicana 347, vaya mi buena vibra para ustedes. En el este de los Estados Unidos, aquí estamos en Optimum, canal 1014. Las deportivas, lo que me atañe. Señores, el dominicano Carlos Gómez acaba de firmar contrato oficialmente por un año y 4 millones de dólares con los Tampa Bay Rays. Ahí están las mantarrayas o los rayos de Tampa Bay firmaron a nuestro dominicano Carlos Gómez. Otro que también firmó fue Cameron Mayhew, este con los Marlins de la Florida. Ahí está en pantalla Cameron, tremendo jugador en el plano ofensivo y defensivo, ya pertenece al equipo de la Florida. El equipo de Houston tiene una mala noticia que brindarle a sus seguidores. Uno de los mejores novatos fue suspendido por 50 partidos por uso de esteroide. Ahí está en pantalla, se trata de Forrest Wylie. Este Forrest Wylie era o es uno de los mejores novatos del equipo de Houston y fue encontrado positivo con sustancia prohibida, lo que le llaman esteroides. 50 partidos suspendidos antes de comenzar la temporada. Es penoso, pero lamentablemente la ley está ahí. Quiero también informar a todos ustedes que Santiago se prepara. Se prepara el equipo de Santiago FC en el plano fútbol para enfrentarse a las Chivas de Guadalajara. Esto será por primera vez historia en la República Dominicana. La CONCACAF, los campeones de CONCACAF se enfrentan unos a los otros y el Cibao FC se enfrentará cara a cara a la Chivas de Guadalajara. Esto es un reto muy importante para el fútbol dominicano. Más de 10.000 fanáticos estarán dándose cita para ver este partidazo el 22 de febrero a las 9 de la noche en el estadio de la Pucamaima, allá en Santiago. Recuerden que hicieron ampliaciones para que todos los dominicanos que les gusta este fútbol se den cita. 10.000 asientos disponibles en un estadio que apenas podía recibir a 3.000, 4.000 fanáticos. Bueno, el esfuerzo de los dominicanos. Vamos con CONCACAF, vamos Santiago FC. Hay que hacer un buen partido contra esta leyenda del fútbol internacional. Se llaman las Chivas de Guadalajara. Ojalá que podamos lucir bien ante los visitantes. Así que todos apoyar este 22 de febrero, 9 de la noche. Repito, en el estadio La Pucamaima, allá en Santiago. Por mi parte ha sido todo en los deportes, recordándole a todos ustedes que la MLB o Grandes Ligas comienza este viernes. A partir del viernes, la pretemporada, comienzan los equipos a jugar tanto en Arizona como en la Florida. Y ya está todo listo. Ahí está en pantalla, como todos los muchachos practican diariamente para ponerse en forma, para a partir de este viernes empezar la pretemporada, lo que le llaman los americanos el pre-season, ya que en esta temporada 2018 todo comenzará más temprano. El 29 de marzo inicia las Grandes Ligas oficialmente y tendremos entonces a los Yankees de Nueva York jugando en el Bronx el día 2 de abril. Por mi parte ha sido todo en los deportes. Esto es Deportes dentro de La Verdad Hablada. Yo soy Gabriel Balcácer. Continúen con Pedro Aguiar, que hay mucho más contenido aquí en La Verdad Hablada. Gracias, gracias, sultán. La verdad que esa camisita amarilla le queda elegantemente vestido de la once. Gabriel Balcácer, el sultán. ¿Quién como usted? El caballero del buen vestir. Gran amigo.
Señores, vamos a hablar fuertemente. La República Dominicana está entre los 50 países más corruptos del mundo. Así es que vamos a hablar fuerte de eso. Pero antes de entrar en materia, vamos a cumplir con unos compromisos comerciales y en breve volvemos. Adelante, estudio, con los comerciales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. ¿Cómo comprar productos frescos y de calidad en el supermercado? Cuando vayas a comprar carne, verifica siempre la fecha en la etiqueta del producto. Porque podría estar vieja o dañada. Cuando compres vegetales, busca siempre los de temporada, porque generalmente son los más frescos y los más baratos. Y cuando compres tus embutidos, que sean siempre Cibao Meat, porque son tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Rápido, seguro, confiable. Así es el servicio de Unicar Luxury Cab Service. Al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología. Choferes profesionales al servicio del pasajero, cubriendo toda la zona triestatal. Ya no tienes que perderte tu cita médica, ya que Unicar Cab Service ofrece servicio de transporte médico gratis. Recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar. Así podrás notar por dónde viene y cuándo llega tu carro. 1684 Gleason Avenue en el Bronx. Llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444. Unicar Car Service. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Señores, después que usted va donde el maco, según las alturas, te rebaja, te rebaja. Usted coge un poquito de, como hace nuestro presidente, te coge una taza de agua caliente y coge un tececito de te rebaja
y se toma su té rebaja, señores, y se va a sentir cómodo, se va a sentir bien. Es bueno para el estreñimiento, es bueno, té rebaja, es bueno para el colesterol, es bueno para la diabetes, tiene omega 3, 6 y 9, y es total, 100% natural. Té rebaja, lo que está de moda, mírenlo bien ahí. Si es que ya ustedes saben, todo el mundo, como el presidente y como yo, usar su té rebaja. Hoy me dijo el doctor Yulín Martínez, ofrézcome Pedro Aguiar. Gracias, gracias, muchacho activo. Señores, la República Dominicana, según Transparencia Internacional, el reporte del año 2017, está entre los 50 países más corruptos. Y fruto, y lo que se mueve, y el abuso de poder, fue lo que se cometió, lo que se hizo con el ingeniero Leonardo Faña. Pero ese es un tema que lo vamos a tratar ahorita, más tarde, con un abogado, un hombre con un conocimiento profundo en la rama del derecho, el doctor Yulín Martínez Torres. Ponme los teléfonos, Jorge, como hace ahí todo el tiempo en pantalla, 347-514-7784. 347-514-7784. República Dominicana, entre los 50 países más corruptos, está ahí, y dentro también de los 7 países más corruptos de Latinoamérica. La corrupción, señores, cada día más, y lo peligroso es que si hacemos comparativo, nosotros los auditores trabajamos bastante con los comparativos. Si usted compara el 2015 con el 2016, el 2016 con el 2017, ha habido un incremento en la corrupción. Algo que debe preocupar al presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, de que se vaya incrementando esto. Faña dijo de manera precisa, él no difamó a nadie, él dijo, sí, el secretario de la presidencia hace negocio con el secretario de Agricultura. Y el secretario de Agricultura dijo que sí, que tenía empresas, que era socio el secretario administrativo de la presidencia. Todavía tráfico de influencia para conseguir negocios, que eso es indebido, eso es corrupción. Un funcionario público no puede coger el cargo que tiene para enriquecerse, para hacer transacciones con el dinero del gobierno. Entonces, este tipo de cosas que pone a la República Dominicana en un sitial sumamente difícil. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice Transparencia Internacional. Y en este reporte que ya nos llegó, que ya lo tenemos en la mano, ahí está la relación. Y los muchachos están preparando también, para que ustedes vean, en el 2017 estamos dentro de los 10 países o 7 países más corruptos de Latinoamérica. Y hay que combatir la corrupción. Por eso nosotros apoyamos el movimiento Marcha Verde, apoyamos, estamos totalmente en desacuerdo y que se debe de combatir la corrupción e impunidad en la República Dominicana. Esto tiene que detenerse, eso no puede ir creciendo. Donde el presidente Danilo Medina dijo que por sospecha la gente, él lo iba a quitar, que cualquier persona, por el simple rumor público, él iba a actuar. Entonces, por presidente, vamos, con mano dura. Se está incrementando la corrupción. Yo creo que ya los muchachos están ready, para que ustedes vean que eso lo dice Transparencia Internacional, cuáles son los 10 países más corruptos de Latinoamérica. Ahí en la cual el dinero por abajo de la mesa, ahí andaba un hombre con el hombre del maletín. El hombre dice, me dieron 92 millones de dólares y que yo lo cogí, yo no le di dinero a nadie. Eso es el hombre de los toros, Rondón. Yo no le di un centavo a nadie y que yo lo... Y nada, y anda por ahí bebiendo whisky y montándose en yate y andando por todos lados. O sea, son cosas que uno, sinceramente, no lo ve bien. Esas cosas tienen que terminar. La corrupción, decía, grandes personas han dicho que es peor hasta que el mismo narcotráfico. Porque usted le quita la leche, le quita una,
algo de los, a un niño, a los ancianos, y se lo llevan en las uñas. Vamos a ver, yo llamo yo tan ready para que ustedes vean los principales países de Latinoamérica, los 10 países más corruptos. Adelante, muchachos. La corrupción, Dios mío. Ay, Dios. Los países corruptos de América Latina. Antes de comenzar el video, quería invitarte a que te acerques a nuestras redes sociales. En Facebook, Bendito Extranjero. Y en Instagram, Bendito Extranjero. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal y luego haz clic en la campana. Como ya lo he comentado en los videos anteriores, América Latina es uno de los territorios del mundo con mayores índices de corrupción. Es uno de los principales males que aquejan a nuestros países. La mayoría de nuestras naciones tienen historia en este ámbito. Y es una de las principales causas del subdesarrollo en nuestros territorios. Viene atado con desigualdad y además un fuerte populismo que se vive en muchos de nuestros gobiernos. Es por eso que cada año desde 1995 la ONG Transparencia Internacional da a conocer el índice de percepción de la corrupción, en el cual para América Latina destaca el retroceso ocurrido en América Central. Es por eso que ahora te traemos un listado de los 10 países más corruptos de América Latina en el 2017. Debo aclararte y por favor entiende lo siguiente: el estudio está hecho en una escala de 0 a 100. Mientras menos puntaje tenga en la escala, es más corrupto. De lo contrario, mientras más puntaje tenga, es más transparente. ¿Quedó claro? Un puntaje de 0, sumamente corrupto. Un puntaje de 100, muy transparente. Así que sin más, comencemos. En el puesto número 10 encontramos a Panamá. Acá la corrupción se ve en el área administrativa. Es posible conocer casos de funcionarios públicos que son reclutados por agentes que buscan servir únicamente sus propósitos personales. Además de ello, también es evidente la corrupción en las compras de las oficinas públicas. Por ejemplo, cuando se quiere comprar papelería, combustible y artículos de oficina, se hacen licitaciones regulares en estos procedimientos. Pero los recursos, en un buen porcentaje de ellos, no van destinados a los mejores precios, sino que se transfieren a las empresas que ofrecen comisión para el funcionario público encargado de aceptarlas. Una metodología muy conocida. Argentina dice presente en el puesto número 9, con una puntuación bastante baja, 34 puntos en su nivel de corrupción. En esta nación sudamericana ven esperanzas con el nuevo gobierno de Mauricio Macri. Y por supuesto, esto viene de la mano con un cambio en las instituciones, lo que puede hacer que cambien algunas cosas. El caso del juicio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha tenido su influencia en el nivel de percepción de corrupción en el país, con algunas fluctuaciones. Igual, con 34 puntos encontramos a Bolivia. Aquí la percepción de la corrupción está dividida. Según las encuestas, un 44% de los bolivianos cree que el tráfico de influencias y la corrupción son el problema más grande del gobierno del presidente Evo Morales, actualmente en función. Este lleva como presidente ya más de una década, en el cual se han hecho público algunos casos de corrupción, entre ellos el desvío y malversación de recursos del fondo indígena, que ha traído sus consecuencias como el encarcelamiento de dos exministras y otros dirigentes indígenas del partido de gobierno. No es de sorprenderse que México ocupe el séptimo lugar, y los factores que la colocan en esta posición son bien conocidos. Se destacan tres de ellos. Por ejemplo, que no cumple con el plan de lucha contra la corrupción. Además, los entes administrativos son corruptos y hay poca efectividad en la justicia cuando se busca castigarlos. Además, los expedientes recientes de gobernadores y funcionarios del gobierno federal en los cuales se les acusa de actos de corrupción ha hecho que la percepción sobre este asunto en la nación norteamericana crezca, no solo dentro del país, también fuera. República Dominicana se suma a la lista con un nivel de corrupción de 29 puntos. Y es que durante toda su historia, varios presidentes han estado envueltos en escándalos de corrupción por hechos relacionados con sus gobiernos. Esto hace que tanto su democracia como las instituciones del Estado estén mal vistas por los ciudadanos, justamente por este ejercicio corrupto del poder hecho por los políticos. Con indicadores alarmantes, tanto que 18 de cada 100 ciudadanos dominicanos cree que su democracia funciona bien, solamente un 18%. Además, opinan que los políticos corruptos son un mal que hacen sufrir a los ciudadanos con sus decisiones. Guatemala
Guatemala es uno de los ejemplos claros de la corrupción en América Latina. Y es que el crimen organizado, jueces corruptos, políticos y empresarios forman un frente casi impenetrable, donde no llega la justicia, logrando oprimir a los ciudadanos, quienes no tienen tanta iniciativa en participar en una posible transformación del sistema político en el cual no tienen nada de confianza. Aunque en los últimos meses han habido algunos destellos de esperanza con el arresto a personajes de alto perfil político y empresarial, junto con algunas reformas aprobadas por el Congreso para llegar a esa anhelada transparencia, no solo en la adjudicación de contratos públicos, también en las campañas políticas, que muchas tienen una financiación dudosa. Sí, no solamente pasa en tu país, también pasa en Guatemala. En Nicaragua, la corrupción se manifiesta de muchas formas. Una de las principales es que el manejo de los fondos públicos se organiza de acuerdo a los intereses del partido que esté gobernando en la nación, esquivando cualquier transparencia posible, incluso ley sobre el tema o instrumentos de control necesarios en una democracia. Las denuncias de corrupción hechas por la oposición al actual presidente, al actual gobierno, son bien variadas. Por ejemplo, el uso desmedido de exclusiones que las instituciones públicas usan para evitar el control sobre las contrataciones y compras por licitaciones públicas. Todo esto y mucho más le da 28 puntos a Nicaragua en el nivel de corrupción de la ONG Transparencia Internacional. Honduras también dice presente, y es que la impunidad, la poca aplicación de la justicia a la corrupción es lo que le da esta puntuación tan baja a esta nación, con 26 puntos. Si indagamos un poco en su actualidad, encontramos casos muy recientes como el uso de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en el gobierno anterior, con el cual muchos de los derechohabientes que se favorecen con esta institución han tenido carencias al momento de ser atendidos, sin la posibilidad de acceder a medicinas, equipos, insumo, etc. Pues algunos de los corruptos al poder se quedaron con aproximadamente 1,000 millones de lempiras, según investigaciones locales. Mario Zelaya, el exdirector del instituto, al parecer no está disponible para la justicia hondureña. En el puesto número 2 encontramos a Paraguay. Sí, el país sudamericano tiene al parecer una larga lista de problemas relacionados con este ámbito. Y cuando digo larga, es larga. Por ejemplo, hay casos de uso ilegítimo de información privilegiada, además tráfico de influencias, sobornos, extorsiones, compra de influencias, fraudes, malversación de fondos públicos, prevaricación, caciquismo, nepotismo y finalicemos con impunidad. La prensa ha ayudado a descubrir ciertos casos de corrupción, lo que ha traído consigo algunos cambios. Sin embargo, estas denuncias de la prensa no ha ayudado a que haya cambios en el gobierno, cambios estructurales, pero sí ha tenido su influencia en acelerar la salida de algunos líderes corruptos que llegan al gobierno. En el primer lugar encontramos a Venezuela, y puede que no sea una sorpresa. Este estudio le da una puntuación de 20 puntos en el nivel de corrupción. Es la más baja de América Latina. ¿Qué convierte a Venezuela en el país más corrupto de América Latina? Bueno, el centro del problema se encuentra en el gobierno nacional, que es un gobierno completamente corrupto. Esto según los expertos, quienes hablan del poder ejecutivo como un poder que es dueño y señor del control de las instituciones y poderes del país, menos del actual parlamento, bajo control opositor, aunque sin funciones, porque el Tribunal Supremo de Justicia, bajo el mandato del gobierno nacional, le quitó las competencias. Según la prensa local y opositores al gobierno, hay corrupción en todos los niveles de la administración pública y de todo tipo de casos. Los ejemplos pueden ser infinitos y, por supuesto, la mayoría, la gran mayoría, no ve la justicia. El gobierno de este país es considerado el que más poder concentra al interior, el más cerrado y el menos expuesto al escrutinio. Lamentable por la hermosa Venezuela. Y así finalizamos este video sobre los países más corruptos de América Latina. Cuéntanos qué opinas sobre este listado, qué otro problema agregarías a algunos de estos países. Por favor, complementa la información acá abajo en los comentarios. Para nosotros es de suma importancia, para mí lo es. Por favor, siempre con respeto, sin ofensas, sin malas palabras, ni nada de eso. Bueno, señores, ahí estuvimos viendo los 10 países más corruptos de Latinoamérica.
y alguien que nos va a hablar sobre lo que dice ahí de la República Dominicana, los negocios, los tráficos de influencia de los gobernantes, las licitaciones, y hoy el dominio de la justicia condenó a Leonardo Faña, nuestro gran amigo, el ingeniero. Y tenemos ahí ese gran doctor, un gran profesional, un gran amigo nuestro, para mí una de las personas de mayor conocimiento en el ámbito del derecho. ¿Quién más que él para decirle a ustedes lo que sucedió con Faña y también sobre estos 10 países corruptos de Latinoamérica? Qué honor, qué placer tener aquí en La Verdad Hablada una persona que forma parte de manera directa e indirecta de La Verdad Hablada, porque es nuestro asesor, el doctor Yulín Martínez Torres. Buenas tardes, doctor. Qué placer. Licenciado Pedro Joaquín Aguiar Carrión, comunicador de comunicadores e hijo de doña Petronila. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted? Estamos bien. Aquí lo estoy viendo aquí en pantalla. La verdad que usted se ve bien, doctor. La verdad que usted se ve elegantemente. Se ve muy bien. Muy bien, muy bien. Así es que lo estamos viendo aquí por la magia de la televisión. Y el mundo quiere escuchar al doctor Yulín Martínez Torres, su gente de New Jersey, de Brooklyn, de Queens, de Connecticut, que siempre nos llaman y nos preguntan, ¿por dónde anda el doctor Yulín Martínez Torres? Pueblo, es aquí al doctor. Adelante, doctor, el escenario es suyo. ¿Quién con usted? Hermano mío. Dígame. Definitivamente el programa La Verdad Hablada se ha constituido definitivamente en una ventana a la democracia, un faro de luz que orienta políticamente a la diáspora dominicana residente en todo el mundo, porque esto se ve en todo el mundo. El tema de hoy definitivamente es la condena al presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno, el ingeniero Faña, Leonardo Faña. Pero antes de entrar en materia, es importante hacer algunas puntualizaciones para contextualizar lo que queremos expresar. Es importante que la teleaudiencia entienda que en la República Dominicana el artículo 49 de la Constitución de la República, la Carta Magna, la ley sustantiva, otorga el derecho a la libertad de expresión. El artículo 49 dice, toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Esto quiere decir que usted puede utilizar periódico, un megáfono en la calle, televisión, radio y expresar sus ideas. Ahora bien, ese derecho a la libertad de expresión encuentra su limitante en la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento. Ahí se define en esa ley 6132 qué es la difamación. El artículo 29 dice, constituye difamación toda alegación o imputación de un hecho que encierre ataque al honor o la consideración de la persona o del organismo al cual se impute el hecho. También define ese mismo artículo 29 qué es injuria. Dice ese artículo 29 que constituye injuria toda expresión, ultraje, término de desprecio o invectiva, y escuche esto, que no conlleve imputación de un hecho alguno. ¿Qué significa esto, Pedro Joaquín? Eso es injuria. Sí. Okay. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es sencilla y yo voy a evidenciar la diferencia con un pequeño ejemplo. Si yo digo, Pedro Martínez se robó un caballo, yo soy pasible de ser demandado por difamación porque yo le estoy imputando un hecho delictivo específico a Pedro Martínez. Correcto, ¿vale? Correcto. Que se robó un caballo. Uh-huh. Ahora, si yo digo Pedro Martínez es un ladrón, entonces ahí soy pasible de ser demandado por injuria, porque no le estoy atribuyendo un hecho específico, sino generalizando, es un ladrón. Y eso es importante. ¿Qué sucedió ayer? El compañero
Leonardo Faña fue condenado. Yo no sé por qué sus abogados dicen que no fue condenado. Yo estuve escuchando, sí, la noticia, doctor, y ellos dicen que no. Entonces no, pues, no sé, bueno, ¿quién más que usted para que me aclare esto? Yo quedé confundido. Sí, yo le voy a aclarar eso a usted y a la teleaudiencia. Leonardo Faña fue condenado. Atención, Nueva York, A pagar 500,000 pesos como indemnización a Peralta por haberlo difamado y haberlo injuriado. Es un asunto sencillo. Ahora bien, ¿qué sucedió? Que podría decirse, conforme a lo que establecen sus abogados, que no fue condenado como pretendía Peralta, porque Peralta entendía que debía ser condenado al pago de una indemnización de 14 millones de pesos y estar 8 meses en prisión. O sea, establecerse sobre él una sanción penal, una pena privativa de libertad. Pero es importante señalar que no podía establecerse sobre Peralta una pena privativa de libertad. Y eso es lo que algunos no han entendido aún. ¿Por qué no podía sancionarse con pena privativa de libertad a Peralta? Por un asunto sencillo. Peralta no solamente demostró a través de 264 pruebas, Faña no solamente demostró a través de 264 pruebas que llevó al tribunal que Peralta, a través de su empresa Constanza Agroindustrial, fabrica productos que le vende al plan social, lo que es ilegal, óigame bien. Correcto, correcto. Totalmente ilegal. Ahí estamos viendo. Demostró también que Peralta posee 32 permisos de importación de alimentos. Ese Peralta, sí. Sí, Peralta, sí. Uh-huh. Lo posee, o sea que eso es totalmente ilegal. Faña llevó todas las pruebas que sirven de base de sustentación a lo que dijo, que existía una mafia en el Ministerio de Agricultura en componenda y en contubernio con Peralta. Pero ¿por qué no puede ser sancionado a pena privativa de libertad? Porque hay una sentencia, escuchen bien, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, y esa sentencia, que es la número 0075 del 2016, es decir, de hace 2 años, modifica los artículos 32, 33, 39 y 40 de la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento. Y esos artículos 32, mamacita, 33, 39 y 40 de esa ley eran lo que establecían pena privativa de libertad. El Tribunal Constitucional hizo una excepción ahí y excluyó de pena privativa de libertad al que injuriara o difamara a un funcionario público en ejercicio de sus funciones públicas. Escuche bien. Excelente. Y tiene que difamar. Atención, Nueva York. En ejercicio de sus funciones públicas, para tú no ser pasivo de ser sancionado con una pena privativa de libertad. Ahora, si tú te vas a lo personal, ya es otra cosa. Ahí te pueden trancar, como decimos popularmente. Pero si es una difamación o una injuria en el ejercicio de ese funcionario, usted no puede ser pasible de recibir una pena privativa de libertad. Excelente. Conforme a esa sentencia 0075-16 del Tribunal Constitucional. Aquí hay que señalar que la sentencia del Tribunal Constitucional hace jurisprudencia y nadie puede fallar en contra de una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces usted se preguntará ahora, ¿pero y por qué el Tribunal Constitucional hace esa excepción cuando el funcionario está en ejercicio de sus funciones? Sencillo. Hay un artículo, el 22, de la Constitución de la República, que habla de los derechos de ciudadanía, que en su numeral 5 dice, y escuchen bien esto, estos son los derechos que tiene un ciudadano dominicano, numeral 5 del artículo 22, denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo. Y en virtud de ese artículo, considerando ese artículo, es que el Tribunal Constitucional exime de responsabilidad penal a quien difame o injure
un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Además, el artículo 75 de la misma Constitución de la República, en el numeral 12, en los deberes de los ciudadanos, dice: velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público, oiga bien, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de las funciones públicas. Wow. O sea que en virtud de esos artículos, el 75, numeral 12, y el 22, numeral 5, es que el Tribunal Constitucional toma la decisión de eximir de responsabilidad penal, de manera que Faña fue condenado, pero no podía ser condenado penalmente. Correcto. Fue condenado hasta donde podía ser condenado. Si él no está de acuerdo, sencillamente hay recurso de apelación, llevar eso a un tribunal de alzada, y si el tribunal falla y Faña no está de acuerdo, cazar esa sentencia y llevarla a la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, para concluir, es importante que la diáspora dominicana residente aquí y todo el que ve este programa en el mundo, que sepan que con esa condena al compañero Leonardo Faña, no solamente se está condenando a Leonardo Faña, eso no es cierto. Con esa condena se está condenando a toda la sociedad que exige transparencia en el manejo de los fondos públicos, a toda la sociedad que denuncia la falta cometida por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo. Y es un mensaje claro del gobierno, un mensaje claro del gobierno a la Marcha Verde, que va a ser intolerante. Un mensaje claro del gobierno al Partido Revolucionario Moderno, un mensaje anticipado a toda la oposición de que todo el que levante su voz va a ser sancionado. De manera que con ese mensaje de que todos debemos permanecer callados, no podemos quedarnos así. Debemos como pueblo unirnos y rebelarnos en contra de todo eso, porque este hombre demostró de manera clara, de manera fehaciente, con pruebas de que ahí hay una mafia y de que el protagonista de esa mafia es el señor Peralta. Con eso concluyo. ¿Quién mejor? Gracias, doctor. Cátedra. Un abrazo. Cátedra de Derecho. Gracias, doctor Yulín Martínez Torres. Qué profesional. Cuánta sapiencia en un ser humano. Qué preparación. Caramba, de lo que se está perdiendo la República Dominicana. De ese tolete de abogado. Vamos a ver si tenemos ahí, Jorge. Vamos a una pausa comercial y volvemos para que ustedes vean lo que sucedió en el juicio. Y vengo con la llamada, como dice el doctor Yulín Martínez Torres. No nos podemos quedar callados con ese atropello, que nos pongan un tape en la boca para uno no expresar los actos de corrupción de cualquier persona, no importa que esté en el cargo que esté. Adelante, estudio, con los comerciales. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Ay, ¿qué voy a hacer de comer hoy? ¿Qué voy a hacer de comer? Ah, ya sé qué voy a hacer. ¡Hola, chicos! ¿Cómo les fue la escuela? Momo. ¿Tienen hambre? ¿Qué quieren comer? Whatever. ¿Y cómo les fue hoy, niños? Indubeca Premium Ham de Cibao Meat Products. Tradición de calidad. Si no tiene loguito, no lo ponga en el carrito. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol, de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana, por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi.
Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Rápido, seguro, confiable. Así es el servicio de Unicar Luxury Cab Service. Al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología. Choferes profesionales al servicio del pasajero, cubriendo toda la zona triestatal. Ya no tienes que perderte tu cita médica, ya que Unicar Cab Service ofrece servicio de transporte médico gratis. Recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar. Así podrás notar por dónde viene y cuándo llega tu carro. 1684 Gleason Avenue en el Bronx. Llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444. Unicar Car Service. Saludo al amigo Feli, ahí de La Gomera. Me dice Feli hoy, pero ven acá, muchachos, porque tú sí estás rebajado, ¿eh? Te rebaja, Feli. Te rebaja, ¿eh? Si la barriguita quiere bajar, ¿eh? Te rebaja, debe de tomar, ¿eh? Feli, no más barriga, te rebaja. Señores, yo me siento, sinceramente, esto no puede seguir pasando en la República Dominicana. No puede haber un control absoluto. Entonces se habla que hay independencia, que hay independencia de poderes, que los poderes no están en manos del gobierno, que, no, que el poder judicial, que el poder legislativo, que el poder ejecutivo están, hay una diferencia. No hay ninguna diferencia. Hay es difícil ganarle un caso, que un juez diga, se vaya con la verdad o con la razón. En la República Dominicana no está imperando la verdad o la razón. Este hombre fue con dos maletas, dos maletas llenas de documentos, llenas de papeles. Lo demostró, digo, sentó ahí al secretario de Agricultura, a Esteban. Esteban dijo, sí, yo tengo un negocio y Peralta es mi socio. Y hacemos negocio, Secretaría de Agricultura, con Peralta. ¿Y qué va? Eso no sirvió para nada. Una llamada telefónica, condenado Faña. Por lo que a mí me sorprende es que el PRM se queda igualito y que se quedan los partidos de oposición, ole, y se queda Guillermo Moreno. Que hable el pueblo, a ver, esto de este atropello a la justicia. Buena, buena. Buena, caballero. Caramba. Condenado mi amigo Faña que estuvo aquí. Yo se lo dije a él que lo iban a condenar. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es que eso deja dicho que en Santo Domingo el pueblo tiene que levantarse, por obligación levantarse, y apropiarse de todos los bienes de todos esos ladrones. Si el pueblo no se levanta, se jodió. Lo va a poner de rodillas como en Venezuela. Gracias por su llamada, gracias por su llamada. Gracias. Y eso es lo que yo digo. ¿Dónde están? ¿Dónde está Leonel Marte, del Falpo? ¿Dónde están la gente de Fidel Santana? ¿Dónde está Radamés de Alianza País? ¿Dónde está Alejandro Rodríguez Tontón? ¿Dónde están? Callado todo el mundo. No le expresan al pueblo. No llaman. ¿Dónde está Colón? Que se lo dije a Colón. Colón, lo van a condenar a Faña. No, que no lo van a condenar. Porque... Y se lo dije aquí sentado a Faña. Entonces, tú lo ves que es muy bonito, como decía en el día de hoy el señor Pablo Ureña. Nos cansamos de estar teorizando y teorizando. Y no salimos en defensa de cosas así. Nos quedamos callados. Tiene que salir el doctor Yulín Martínez Torres. Tengo que salir yo. Entonces, es muy bonito desde aquí. Y queremos la reivindicación y queremos la cosa. Pero no nos expresamos, no hacemos nada. ¿Cómo es posible que una persona, usted lleve todas las pruebas fehacientes de un caso de corrupción de un funcionario del gobierno y condenan al que lleva todas las pruebas? Y nos vamos a cruzar de brazos
Y nos van a quitar ahora al padre Rogelio, nos lo van a quitar de ahí, nos lo van a mandar, nos lo quieren mandar para Colombia. Y nos vamos a quedar tranquilos y no podemos decir nada. Y no decimos absolutamente nada a ninguno de nosotros. ¿Y por qué vamos a seguir nosotros? ¿Y qué es lo que estamos viviendo? ¿Eh? Y la gente, y yo no sé qué es lo que le han hecho, ¿eh?, a los políticos de la República Dominicana, a la oposición de la República Dominicana. Hoy era para hacerse un levantamiento, ¿eh?, del PRM en todas las provincias. Ya yo empecé. Ya me están haciendo señas aquí el productor. ¡Ay, Virgen Santísima! El hombre del maletín, Dios mío, ya que yo me voy subiendo y voy, el PRM en las 32 provincias debió pronunciarse a favor de Faña. Es igual que la gente de la Marcha Verde, debieron de estar ahí con el padre Rogelio, 1 millón de personas ahí en Loma Miranda, para que no saquen al padre Rogelio de ahí. No, teoría y desde aquí, y mucha teoría y mucho, y yo no me explico. Hipólito fue y se le sentó ahí a Faña, a darle el apoyito ahí, ya ustedes saben, pero ya se sabía, ya Hipólito sabía lo que iba a pasar a Faña. Y te queda callado y nadie dice nada, y ahí anda Faña defendiéndose él solo. Era para que toda la gente, todo el PRM, todo el país, estuviera pronunciado con esto, porque fue en toda la prueba que llevó el amigo Faña. Bueno, pero ya me están diciendo que me tengo que ir, Siempre que la pista se va a calentar, la pista se pone buena, Y yo que ustedes vean, parece un tráfico. ¿Ustedes recuerdan esos tráficos de Santo Domingo? Con esos sombreros blancos, así se pone el presidente, mire, con los manos para, ya, mire, fuera, te va, ya. Bueno, señores, nos vemos mañana. Yo no sé lo que está pasando aquí, don Pedro, aquí, por ahí que ve, el hombre del maletín. Bueno, señores, sean felices en oro, vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios no lo permite. Pero esta boquita mía no la para nadie. Nos vemos mañana.